a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo retro. En este caso vamos a hablar de más muñecos que existen en el mundo del cine y estos son los Demonic Toys. Como hicimos en el vídeo de Puppet Master, primero vamos a hablar de las diferentes marionetas protagonistas que tenemos en esta saga y luego de todo lo que compone a la saga. Así que nada, os invito a conocer, si no los conocéis, a estos juguetes demoníacos, como sería su traducción. Antes vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, pues vamos ahora con el vídeo. Vamos con este retro Demonic Toys. ¡Comenzamos! Demonic Toys es una franquicia de comedia de terror directa a vídeo, creada por Charles Band, el creador de Puppet Master, y producidas por la compañía Full Moon Entertainment. Antes de pasar de hablar de las películas, vamos a hacer lo mismo que con Puppet Master, y vamos a hablar de las diferentes muñecas o muñecos asesinos que tenemos en esta saga. Tranquilos que no hay tantos como en Puppet. Empezaremos por Baby Oopsie Daisy. Fue interpretado por Linda Koch en la original, Frank Welker en Dollman vs. Demonic Toys y luego por la cantante Jane Wendling en la última película respectivamente. Él es el líder de los juguetes, un muñeco pervertido y mal hablado. En la primera película, Baby Oopsie Daisy es una mujer, pero en la secuela le crece un pito, convirtiéndose así en un hombre, aunque todavía usa el vestido femenino de la primera película en Dollman vs. Demonic Toys. En la primera peli, la muñeca era solo, pues es una muñeca asesina que usaba armas con cuchillos y pistolas. Pero más adelante, Baby Oopsie obtuvo el poder de enviar cadáveres al maestro del juguete en el infierno. En Puppet Master vs. Demonic Toys, vuelve a ser un hombre y puede saltar muy alto al tirarse un pedo. Es la única película donde no matan al bebé. También es uno de los dos juguetes que aparece en todas las películas de Demonic Toys hasta la fecha. Es el único juguete demoníaco que dijo su nombre y que puede hablar. En Demonic Toys 2, su nombre se cambia por Baby Oopsie. Este juguete tenía su propia carta coleccionable, una réplica de escala 1-1 y su propia máscara de Halloween. Jack Attack. No es el de los increíbles, es este Jack Attack. Es un payaso ensangrentado de Jack in the Box que se ríe constantemente y que tiene dientes afilados. ¿Os acordáis de la frase "Sorry back, Chuck is back" del póster de Muñeco Diabólico 2? Como ya he comentado en otros vídeos, ese Jack al que se refiere la frase es Jack in the Box. Unas cajas muy famosas en Estados Unidos donde, pues bueno, tocando la manivela sale un muñeco. Pues este Jack in the Box es eso, literal. Al igual que Baby Oopsie, tiene diferentes poderes según la película. En la primera película, Jack es solo un Jack in the Box, un asesino cuya caja es en realidad parte de su cuerpo y no puede dejarla. También tiene al final de su cola un Baby Rattle, algo así como un juego de palabras con el término serpiente de cascabel. En Dollman vs. Demonic Toys, tiene la habilidad de salir de su caja a voluntad y deslizarse en forma de serpiente. En Puppet Master vs. Demonic Toys, puede reír con un tono lo suficientemente alto como para matar a alguien. También es uno de los únicos dos juguetes, junto con el anterior, que aparece en todas las películas de Demonic Toys hasta la fecha, y es el juguete más popular entre los fanáticos. Según Charles Band, el señor Máscaro de Blood Dolls, este de aquí, es Jack Attack en forma humana. Jack Attack también aparece en Evil Bong, que cuenta con apariciones especiales de varios personajes de Full Moon, incluidos Jack Death de la serie Trancers, de Gingerbread Man, Ivan Burrows de Decadent Evil y un guerrero africano de The Doll Graveyard.
Al igual que Baby, este juguete tenía también su propia cara coleccionable. Grizzly Teddy es un oso de peluche que cuando se le da un poco de sangre comienza a mutar y crecer hasta convertirse en lo que parece ser un híbrido de oso y Sasquatch. Puede que el juguete no parezca aterrador, pero tiene un mordisco bastante desagradable e incluso mutó con ayuda de su maestro demonio. Judith Teddy's The Dolls fue la inspiración para Grizzly Teddy. Grizzly Teddy no se transforma en los juguetes Puppet Master vs Demonic Toys. Grizzly Teddy además hizo solamente un cameo en Demonic Toys 2. Este juguete tiene su propia carta coleccionable y apareció en Demonic Toys, Puppet Master vs Demonic Toys, Demonic Toys 2, When Puppets and Dolls Attack y Devil Dolls. Mr. Static es un robot de juguete que se mueve lentamente y que puede lanzar rayos mortales de luz que queman la carne en un instante. En Demonic Toys dispara láseres azules, mientras que en Dollman vs Demonic Toys dispara láseres rojos. Apareció en Demonic Toys, Dollman vs Demonic Toys, When Puppets and Dolls Attack, Devil's Dolls y Haunted Dollhouse. También tiene su propia carta. Zombitoid es un personaje basado en G.Joe Rubio, que solo aparece en Dollman vs Demonic Toys. Lanza un fuerte grito y su arma preferida es un machete. Muere electrocutado y apareció en Dollman vs Demonic Toys, When Puppet and Dolls Attack, Devil's Dolls y Haunted Dollhouse. Diboleto es una antigua figura sonriente y envuelta en un manto que se hizo en el siglo XIV y que hace un tic-tac robótico cada vez que se mueve. También hace un sonido de risa de vez en cuando. Después de su muerte se revela que en realidad es un demonio. Apareció en Demonic Toys 2 y Devil Dolls. Ahora sí, pasemos a las películas. Demonic Toys del año 1992 fue la primera película y fue una comedia de terror producida por Charles Band y Full Moon Entertainment, dirigida por Peter Manoogian y escrita, atención, por David S. Goyer. Sí, el mismo de Blade, Man of Steel, The Dark Knight, entre muchas otras. Como muchos otros estrenos de Full Moon, Demonic Toys nunca tuvo un estreno en cines y pasó directamente a vídeo en el 92. En los Estados Unidos, la película recibió una calificación R por violencia, lenguaje y una breve desnudez. La recepción crítica de Demonic Toys ha sido mayoritariamente negativa, pero lo suficientemente rentable para hacer una saga sobre ella. Si os acordáis del retro de Puppet Master, seguro que adivináis quién compone la banda sonora. ¿A que sí? Tic-tac, tic-tac, efectivamente. Richard Band. Un demonio posee a los juguetes de un depósito y los envía en la búsqueda del alma del aún no nacido bebé de una mujer. Before the night is through, I'll be born in a human body, flesh and blood. Demonic toy. En 1993 se realizó el primer spin-off, por así decirlo, de la franquicia. Fue una película que fue canon hasta el año 2004. En ese año 2004 se estrenó Demonic Toys 2, lo cual le quitó el canon a esta, Dollman vs Demonic Toys. Eso sí, es parte de la unión de tres sagas de Full Moon, Dollman, Demonic Toys y Bad Channels. Charles Band produce y dirige, además de idear la historia que escribió Craig Hammond. Dollman vs Demonic Toys es una película de terror independiente de bajo presupuesto de la categoría de películas de serie B. Se estrenó directamente a vídeo, nunca se estrenó en cines. Gran parte de la película consiste en flashbacks de las tres precuelas de esas sagas que hemos comentado antes, cuyo objetivo simplemente es intentar mejorar la historia y promover las películas anteriores. Sin embargo, para mejorarla fallan bastante porque contienen varios errores que es posible que hicieran aposta. La recepción de la crítica también ha sido negativa. El crítico Dennis Fisher la criticó en su libro de 2011 sobre los directores de ciencia ficción y dijo que era como uno de los peores errores que Charles Band ha realizado en su carrera. Un crítico de Billboard fue más favorable, escribiendo que los espectadores del buen humor disfrutarán de esto, que es tonto, pero bueno, está bien. La banda sonora vuelve a estar compuesta por Richard Band, como no. Judith Grey recurre a un diminuto policía del planeta Arcturus
Para enfrentarse a los malvados juguetes demoníacos, con su ingenio y buena suerte, le tienen preparada una gran sorpresa a estos perversos juguetitos. Tim Thomerson, Tracy Scoggins and Melissa Baer. Pop goes the weasel. Doll Man versus the demonic toy. La siguiente entrega de esta franquicia fue The Puppet Master vs. Demonitoys, una película de terror, un crossover del 2004, basada en los personajes de David Smoller de Puppet Master y David S. Goyer de Demonic Toys. La película está escrita por C. Courtney Jones y dirigida por Nicolau. Esta película está protagonizada por Corey Feldman como el sobrino bisnieto de André Toulon y Vanessa Angel como la directora de una fábrica de juguetes que planea dominar el mundo utilizando su última línea de productos navideños. Según Charles Van, esta película es una película no canon porque no fue producida por él ni por su productora Full Moon Features. En cambio, fue una película hecha para televisión que se estrenó el 18 de diciembre en Sci-Fi y NBC Universal. Una rara ocasión para que una película de una franquicia de terror establecida como esta se transmita como tal. En este caso podíamos ver a Blade, Jester, Pinhead y Six-Shooter de Puppet Master y a Baby Oopsie Daisy, Jack Attack y Grizzly Teddy de Demonic Toys. El director Ted Nicolau fue contactado para dirigir Puppet Master vs. Demonic Toys por recomendación de Charles Mann, con la intención de servir como un especial de terror navideño hecho para la televisión para Sci-Fi Channel. La película pues se cruza con Puppet. Nicolau no era fanático de la serie, ya que le gusta trabajar con personas y no con títeres, pero es que resulta que quería dirigir, porque no había tenido oportunidad de dirigir en mucho tiempo. El rodaje tuvo lugar en Bulgaria y tuvo un presupuesto muy limitado. Las críticas volvieron a ser muy negativas y la banda sonora fue a cargo de Peter Bernstein. Ahora sí, vamos con la única secuela canónica de la primera película, Demonic Toys 2, del año 2010, escrita y dirigida por William Butler y producida por Charles Band. También es secuela de una película titulada Hideous, pero es que no tiene que ver con esta saga. La partitura fue compuesta por el compositor Richard Band, como no. De nuevo, sus críticas fueron negativas. Un grupo de personas quedan atrapadas en un antiguo castillo italiano. Por accidente, liberan a unos juguetes demoníacos. Ojo, porque entre los anuncios que realizó Full Moon el año pasado, se espera una nueva entrega, siguiendo los pasos de Puppet Master, que le dieron un spin-off a Blade. En este caso será Baby Oopsie el que tenga su propia película titulada Demonic Toys Baby Oopsie, que se estrenará en junio de este año supuestamente, aunque no hay muchos más detalles de ella. Existe también Demonic Toys Play at Your Own Risk, una serie limitada de cómics basada en la película de terror del 92 del mismo nombre y publicada por Eternity Comics. Los cómics tienen lugar 8 años después de que los juguetes originales de Demonic Toys hayan cambiado drásticamente de apariencia. El juguete que más ha cambiado es Jack Attack, que ahora encima tiene brazos. Toy Soldier se ha unido a ellos como uno de los juguetes demoníacos del grupo. Se lanzaron 4 números. En el primero, 8 años desde que la policía Judith Greer sobrevivió a la masacre de juguetes en Toyland Warehouse, ahora un niño demonio conocido como The Kid intenta otro nacimiento a través de un bebé humano. En el segundo, el nombre de Toyland se cambia a Arcadia Toy Company, dirigida por Jack Norton y el asistente de Mr. Horse. La fábrica es demolida y reemplazada por un rascacielos de alta tecnología, pero el mal todavía existe bajo ellos. El señor Horst contrata a algunos matones mientras Jack presenta el nuevo rascacielos. En el tercero, Jack está trotando por el parque cuando se encuentra con Baby Oopsie, que lo mata, y su maestro, el niño, se apodera de su cuerpo. Intenta dictar una política para la mayor empresa productora de juguetes del mundo, pero el hijo de Judith Grey, llamado Matthew, que ahora tiene 8 años, siente que Jack puede estar poseído. En el cuarto, Daphne, una empleada de Arcadia Toys, se encuentra con Jack y ve que está embarazada. Decide quedarse con ella.
Como hemos dicho antes, en cuanto a merchandising existen cartas coleccionables y algún que otro muñequito sobre los personajes. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el repaso a la franquicia de Demonic Toys, así que ahora es el turno de que me dejéis en comentarios qué opináis sobre esta saga, sobre esta franquicia, si os gusta, si no, lo que queráis. Y ya sabéis que podéis tener un comentario en el próximo vídeo. Perdón, un saludo, no un comentario. Los comentarios los dejáis vosotros y el saludo os lo hago yo. Muchas gracias por este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos. Adiós.